Vale, ahí está el primero. Vamos a por él. Vamos a por él. Venga, una flecha y dos. Hace falta dos. Vale, ya tenemos el primero. Ahí está el segundo. Vamos a por él. Vamos a por él. Una flecha y la otra. ¡Dale! Eso es. Ahí está el segundo poe. Vale, ahí está el tercero. Vamos a por él. Vamos a por... ¡Hijo de perra! Este sí que no se me escapa. Ese es mío. Uno y dos. Ya tengo el tercero. Ahí está el cuarto. No te me escapes, por favor. No te me escapes. ¡Quieto! ¡No! Vale, me quedan dos flechas, así que no puedo fallar. Y encima fallo. ¡Desgraciado! Ahí está. No te vayas. No. Más hecho ir a buscar flechas para gastar otras dos. ¡Desgraciado de mierda! No te escapes esta vez. No. Es un desgraciado de mierda. Pues nada, como insultándolos se me van, pues esta vez lo que tendré que hacer será decir las cosas bonitas, ¿no? Pues venga, vamos a buscarlos con cosas bonitas. Hola, guapo, ¿qué pasa? Hola, ¿eh? ¡Ay, qué te he dado! ¡Ay, qué te he dado! ¡Sí, funciona! ¡Se lo creen! ¡Hijos de...! Hola, precioso, ¿qué estás haciendo? ¿Te escapas? ¿A qué no? ¿A qué no? ¿A qué no? ¿A qué no? ¡Sí, te tengo! Ahí está, pues no te vayas. No te vayas, bonito. Ven aquí, bonito. Ven aquí, bonito. Sí, hijo de poe. Eso es lo que eres. Venga, con este tengo 6 poes. ¿Quién sería el inteligente que pondría un camino por allí? Tiene su cortado. Y por ahí no hay ningún camino. Me encantaría conocer al que lo hizo. Venga, el séptimo. Venga, el séptimo bonito. Venga, el séptimo bonito. Séptimo bonito. Séptimo. Séptimo bonito, hijo de tu madre. Venga, venga tú. Ven aquí, guapo. Sí, te tengo. Tú no tienes nada. Tengo todos los poes. Bueno, no, me faltan 3. ¡Por qué mismo! Nos volvemos a encontrar, precioso. ¡Ay, qué guapo eres! ¡Qué guapo! ¡Qué hijo de...! Hola, guapo. ¿Qué? ¡Venga ya, hombre! Estaba ahí, me he quedado sin flechas. Ahora tengo que ir a buscar flechas. ¡Qué aún todo! Ven aquí, bonito. Hola, precioso. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Me alegro mucho por ti, hijo de poe. Sí, me faltan 2. Uno que esté en el riachuelo y otro que no sé dónde estará, la verdad. Pero bueno, solo me queda una flecha, así que tendré que buscar flechas. Venga, ¿dónde estás? Ahí estás. Hola, noveno poe, precioso. No lo hagas más complicado. ¡Sí! ¡Hola ahí! ¡Ay, qué guapo eres, maldito! ¡Oh, cómo te odio! Venga, ahora por el 10º poe, que no tengo ni idea de dónde está, así que a buscarlo. Poe, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, pequeño poe? Que yo sé que tú dices que eres un gran poe, pero yo sé que tú eres muy pequeñito, ¿verdad que sí? Vamos, poe, no me hagas perder la paciencia. ¿Dónde estás, 10º poe? 10º poe. Pero, ¿cómo puede estar tan escondido un fantasma? O sea, vale, ya sé que los fantasmas son invisibles, pero aquí no. ¿Cómo se esconde tanto? Vamos, poe, sal de ahí. Que no quiero hacerte nada malo, solo quiero meterte una flecha en el culo. Aquí estás, 10º. Aquí estás, 10º. No puedo apuntar bien con el stick. Desgraciado, me da igual. Es donde estás, pienso encontrarte y te mataré. Venga. ¡Sí! El 10º, me cago en la leche, por fin. ¡Qué etiqueta! Tenemos que acabar con esto. Rápido para que no nos congele. A ver. Venga. Cuidado. Venga, eso es. Así acabamos con todos más rápido. Uy, uy, que me falta ese. Uy. No, murciélagos aquí no. A ver. ¿Tú vienes o qué? Señálalo, Navi. Uy. ¿Qué? Oh, soy un crack, ¿eh?
Hola, sé, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo te he echado de menos, cariño? No, nos vemos de nuevo. Sí, nos vemos de nuevo, Sake. Me das un abrazo, pero da... Si has venido aquí a ver a Zora, perdiste tu tiempo. Esto es todo lo que hay. No, yo he venido para verte a ti, Sake. Con excepción, los Zora están atrapados bajo esta gruesa capa de hielo. Me da igual los Zora, Sake, yo te quiero ver a ti. Logré rescatar a la princesa Zora debajo del hielo, pero ella se dirigió hacia el templo del agua. Me da igual, Sake, yo te quiero a ti. Este hielo es creado por una maldición. El monstruo del templo del agua es la fuente de la maldición. A menos que destruyas la fuente, el hielo nunca se derretirá. Me parece bien, Sake, pero que yo te... Si tienes suficiente coraje para confrontar el peligro y salvar a los Zoras, te enseñaré la melodía que te llevará al templo. Ay, tú enséñame lo que quieras, Sake, yo te quiero mucho. Tiempo pasa, gente se mueve. Como un río fluye y nunca termina. Una mente infantil se convertirá en noble ambición. El joven amor se convertirá en profunda aflicción. El agua refleja crecimiento. Me ha dicho amor, es que me quiere. ¿Verdad, Sake? A que tú me... Ahora escucha la serenata del agua para reflejarse en ti. Pero, Sake, ¿qué vas a tocar? Ah, vale. Has aprendido la serenata del agua. Bueno, Sake, ahora ya podemos hablar tranquilamente, ¿no? Link, te veré de nuevo, pero... No, 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 otra vez no. No, Sake, por favor, ¿por qué me abandonas? Si no me quieres, dímelo, pero no me hagas sufrir tanto, por favor, sé que yo te quiero. Me he caído un minuto y medio. Y sí, estoy hablando lento para que se me entienda en la cámara rápida. Vamos. La boquilla. El templo del agua. Os doy la bienvenida al templo del tiempo y os doy la bienvenida al mejor templo del mundo de los videojuegos, al templo del agua. Conocido por ser súper divertido, súper de todo, ¿verdad que sí? Vamos, todos sabemos lo divertido que es este templo, porque sí, es el templo que toca hacer ahora, el del agua. Así que bueno, aquí está Ruto ya de mayor. Le han crecido ahí un poquito las tetitas. Qué sexy estás. Tú, si no me equivoco, Link, eres Link, ¿verdad? Soy yo, tu prometida Ruto. No es mi prometida, tú solo crees mi pene. Princesa de las Zoras. Aunque quiero decir que ahora está más sexy, ahora con las tetas y tal, está bastante más sexy. Nunca olvido los votos que nos hicimos hace 7 años. ¡Que no hicimos votos! Tú me diste la maldita piedra porque tú eres la que me tiene que dar la piedra, pero yo no quería casarme contigo. Es un hombre terrible por mantenerme esperando estos 7 largos años. Joder. Mujeres, es que mujeres. Pero ahora no es el momento para hablar de amor. Pues no, la verdad es que no. Estoy segura de que ya viste. Los dominios Zora están totalmente congelados. Un joven llamado Sheik me rescató del hielo. Pero mi padre y los otros Zoras todavía no. Aún. Que sí, que han muerto ya. Quiero salvarlos a todos. Quiero salvar los dominios Zora. Tú tienes que ayudarme. Es una petición mía. La mujer que será tu esposa. ¡Que no eres mi esposa! Link, tienes que ayudarme a destruir el malvado monstruo de este templo, ¿de acuerdo? Mira, te voy a ayudar porque quiero el medallón, no porque sea tu esposo. Dentro del templo de agua hay 3 lugares donde puedes cambiar el nivel del agua. Te enseñaré el camino. Sígueme rápido. Yo te sigo todo lo rápido que pueda, no que quiera, porque como tú comprenderás, tengo que dar el start, cambiar menú, ponerme, quitarme las botas y así todo el rato. Y es un coñazo, Ruto. ¿Te enteras? Es un coñazo. Venga, chorro, venga, chorro. Vale, fail, no, no es fail. Vale. ¿Sabéis lo que dicen? Hay rumores de que ese chorro de ahí, no sé si es verdad o no, pero dicen que como yo le pongo tan cachondo a la señorita Ruto, pues Ruto está ahí abajo y claro, pues ya sabéis, yo puedo hacer que se moje completamente. Juego con tal de no usar las flechas, o sea, para no tener que darle al start y tal. Me cago en la madre que te parió, hijo de la gran... Marco, saco. Voy sin escudo. Espada Vigoron. A tope. Venga. 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 Cuidado. Creo que voy a intentar darle con el martillo, ¿eh? Vale, le he dado, le he dado, le he dado, le he dado. Le he dado, le he dado, le he dado. Vamos a ver cuántos corazones tiene, ¿no? Vamos a comprobarlo. ¡Mierda! ¡Venga! Es que no sé si tiene alguna técnica. Vale, así que mete. Insistir. ¡Tiene 3 corazones, chaval! ¡Que tiene 3 corazones! ¡Ya me lo he cargado! ¡Ah!
¡Me cago en la leche! ¡Qué graciosa! Pues claramente, por encima de la espada, yo creo que a lo mejor es más sencillo. No, 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 venga, rueda, rueda, leches. No, 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 me jodas. No, 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 no. Dios mío, qué miedo. No, 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 sube, 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 no, 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 por favor, no, Link, Link, no, por favor, Link, no mojas esto, Link, no mojas esto. Link, no, 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 no. Ve, no, no. ¿Dónde puedes ir? A ver, vale. No, 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 no. Ya, ya, ya. No, 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 sube, joder. A ver. Venga. Sí, joder, sí. Sí, yo sí. Tú. Sí, sí. Ah. Yes. Ah. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado, que Sek sabe hacer telequinesis. Mirad cómo vuela. Es increíble este Sek. Es que es increíble. Como pone el culo en pompa. Sek, no es el momento. A ver, hay una sombra por ahí. No es el momento, Sek, por favor. Ese culo, fuera. Es una melodía que te arrastrará a la oscuridad infinita, que absorbe incluso el tiempo. Escucha esto. ¡La sombra nocturna! ¡Wow! Déjame encargarme de la villa. Cuento contigo, Link. Hombre, si está en llamas, no pasa nada porque está lloviendo, así que eso que te vas a encargar suena un poco como de vago, ¿no? A ver, espérate, que está aquí otra vez Sek, dando por culo, que es que no me deja en paz. ¿Tú estás no estás en Kakariko? En serio, es que ¿ves? Decía que no, yo me encargo de la villa. ¡Los huevos! ¡Estás siguiéndome el culo! Llegará el momento en que tengas que regresar aquí rápidamente. Te enseñaré esto cuando ese momento llegue. ¿El que me vas a enseñar, Sek? ¿Las tetas? Ah, no. Que me regresa al templo de tiempo. Vale. El preludio. Ah, vale, vale. Pero, Sek, tú estás con Kakariko, que estaba ahí en llamas y lo estaba salvando. ¿Qué haces aquí? ¿Veis? Después, ¿veis cómo estoy loco? ¿Ves cómo me sigue? Es que estaba claro. Sek me sigue. Sek está enamorado de mí. Mientras tenga la corona del tiempo y la espada maestra, tendrás el tiempo mismo en tus manos. Link, nos veremos de nuevo. Hombre, normal, estás todo el día detrás de mi culo, pues ¿cómo nos vamos a ver de nuevo? Ay. A ver, seamos serios. Yo también estoy enamorado de Sek, pero es que lo nuestro es imposible. Ahora sale la hada con su orgasmo. Lo siento mucho, pero ya sabéis que cuando sale la hada tengo que hacerlo con orgasmos. Hay algunos que no os gusta, algunos que sí. A mí me encanta, así que es lo que toca. Mirad, qué cuerpazo. ¡Qué cuerpazo! ¡Qué escándalo! ¡Mira qué tetas tan puntiagudas! Es que es increíble. ¡Bienvenido, Link! ¡Soy la granada de la magia! ¡Te daré un poder mágico! ¡Tómalo, por favor! Como se pone en pompa para que le metamos la espada a Vigoron, pero ahora soy un niño, no tengo la espada a Vigoron, así que no puede ser. Ahí estamos, el fuego de Edin. Obtienes el fuego de Edin. Su bola de fuego traga todo. Vamos a ver, no quiero que penséis mal con lo de eso de que el fuego traga todo, ¿vale? Pero eso, que el fuego de Edin traga todo, ¿vale? No penséis mal, pero es lo que pone. Puedes usar el fuego de Edin para atacar e incendiar cosas. Cuando estés cansado a causa del combate, ven a visitarme. Nada, nada, que no hacéis nada. No me... Sí me hacen. ¡Dejad de violarme, pervertidos! Un poco mucho, además no, porque con esta espada no tengo el escudo. Y eso pues, quieras que no, es un inconveniente. Uy, 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 uy. De la que me he librado. Falta esa, ¿no? Pues venga, vamos por allá. Ay. Eso no vale. Eso no vale. Me han quitado nada. Porque tiene que aparecer la maldita escena de mierda donde se ve como sobre la reja. Yo no quería ver la escena, a mí con que se abriese y pudiese seguir andando, me bastaba. No hacía falta que me hiciesen gastar una hada para esto. A ver, no. 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 Ni nada, Voy a tener que ponerme el arco, como si era algo de mierda. Una, dos y... Ahí estamos.
porque por aquí pues había visto una puerta. No. Es que hay una puerta. Mira. No me toques los cojoncillos, ¿eh? Y no sé exactamente qué puede haber por ahí. Voy a esperar a que se vea el aire, que lo escucho por aquí. Vale, ahora. Vale, se ha quitado. ¡Se había quitado! ¡Uy! No, ya no voy. ¡Me cago en la madre que lo parió! ¡Puto fuego de mierda! Dicen que este barco se hunde. Ya lo sé, Navi, lo sé. Me he dado cuenta, ¿eh? Fíjate. Parece que no, pero me he dado cuenta. O sea, es que es... Soy más inteligente de lo que piensas. ¡Esquiva! ¡Hostia, chaval! ¿Lo habéis visto? Eso me ha dado un golpe. ¡Ojo, cuidado! Vale. Solo he podido dar una vez. ¡Me cago en la leche! A ver. ¡Dispara! ¡Dispárale, coño! Eso es. Vemos esto. Pero dispara. Le he dado, tío. ¿Por qué me ha dado a mí también, coño? No me quedan hadas. A ver, que no me quedan hadas, tío. Me cago en la leche. No. No me jodas, tío. No. Me cago en la leche. Y no tengo los tres corazones siquiera. Pues nadas, me arriesgo a morir otra vez, pero bueno, es lo que hay. A tope, cederos. Esto es a todo o a nada. Eso es, ahora... Venga. Esperamos. Eso es. Venga. Vale. Así conseguimos esquivar. Vale, perfecto. Prefiero esquivar antes que arriesgarme a que me dé tontamente y me mate. Vale, lo tocamos así. Bueno, se me ha dejado una vez. Es lo que hay. Bueno, ya está. Esta vez lo esquivamos. Vale, esquivamos. La golpeamos. Ya por bongo. Venga. ¡Ya está, joder! ¡Sí! ¡Toma yo, coño! ¡Sí! ¡Toma! ¡Dios! Sí, tócame los tambores que tengo aquí en los cojones. Ay.